Hola, ¿cómo están? Estamos dando inicio a otro programa más de creadores. Este programa que se hace en conjunto entre Librería Cervantes, Primeros Pasos Ediciones, para difundir lo que es el arte local. Ya llevamos 247 programas y hoy día tenemos un gran entrevistado, como siempre. Él es Fernando Vázquez, nació en el año 74, es ingeniero de profesión, reside en la ciudad de Rancagua y en sus ratos libres juega a escribir. Acaba de publicar su primer libro titulado Notas Juntos. Vamos a hablar de eso y por supuesto de todo su trabajo literario. Fernando, bienvenido a Creadores. Ok, gracias. Gracias también por invitarme a este programa, ¿cierto? Que difunde harto aquí en la región la literatura y todas las Claro que sí, es la idea, gracias a ti. Fernando, me contabas que en la universidad comienza esto de querer escribir, eres un gran lector. Pero de repente en un taller una profesora como que te motiva un poco también a tú mismo poder plasmar tu forma de pensar, de ver. Y ahí parte todo, ¿no? Sí, correcto, o sea, todo tiene su inicio. En Claro. realidad desde muy pequeño me gustó leer, primero con las historietas, ¿cierto? Después pequeños otros libros, Julio Verne, me acuerdo, libros de aventuras. Después ya uno va evolucionando un poco más a libros un poquito más serios y efectivamente en la universidad, dentro de toda esta universalidad, ¿cierto? Que provocan las universidades de conocimientos, se formó un taller literario en mi universidad. Llegó una profesora que es mi alma mater, ¿cierto? En esto, Xiomara Largo. ¿Cómo se llama? Xiomara Largo, que Ya, saludo. es una escritora regional, ¿cierto? De la tercera región. Ah, Para ya. mí. Y ella me guió en muchas cosas, en muchos pasos, y además también me puso ciertos límites. Me limitó un poco el campo de lo que es el campo literario. Entonces, limitó en el buen sentido, porque todo debe tener su frontera. Entonces, ella es mi mentora. Perfecto. Oye, me voy a detener un poquito en esto de la lectura. ¿Cómo te haces un gran lector? ¿Esto fue porque te lo motivaron desde pequeño o es algo que venía contigo? Mira, yo creo que uno cuando está pequeño no tiene ese grado de racionalidad, ¿cierto? Que uno después tiene como adulto. Yo creo que mi gusto por la lectura, ¿cierto? Tenía un abuelo muy lector. Tengo esa imagen, ¿cierto? De él sentado afuera de la casa, ¿cierto? Leyendo diferentes cosas. Y yo creo que por ahí nace esa beta, la curiosidad, ¿cierto? Por entender qué es lo que significa un libro o cualquier cosa que esté escrita. O sea que de alguna manera entonces es importante que haya un referente. Sí, yo creo que es importante, es importante. Un referente puede ser cualquier persona, incluso hasta externa o algo, pero sí debe haber un referente, yo creo, para canalizarte esto de lo que es leer. Ya, fantástico, importante porque es un tema que no deja de ser, bueno, está siempre en boga, ¿no? De que acá en Chile somos más lectores y bla, 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 pero ¿de dónde viene eso y por qué? Es interesante también planteárselo. Es que a veces también hay que diferenciar un poco la lectura. Un poco la lectura, o sea, todo lo que sea lectura es buena, todo lo que sea incluso de repente bestseller, ¿cierto? Los catalogan como una, entre comillas, mala literatura o que no entrega, pero no existe la buena ni la mala literatura, sino que existe la literatura que debe entregarte algo, y eso, todo concepto de la literatura, ¿cierto? Debe ser bueno, en todo sentido. Además, claro, además que siempre, todo escritor tiene su público. Yo me he dado cuenta de eso como editor, me he dado cuenta que escrito que me llega, trabajo que me llega, hay gente que lo lee, hay gente que lo disfruta. Hay gente que no, por supuesto, pero hay gente que sí. Entonces, ya partiendo de ahí, también es una cosa de, más bien, no es tan objetivo, ¿no? Correcto, todos los intereses son particulares, entonces meternos en ese contexto es un poco difícil, pero sí, a mí me agrada, digamos, de que toda la gente ojalá pudiera escribir o podría expresar de alguna forma artística, no solamente la escritura, ojalá que todos pudiésemos tener algún grado de tribuna, ¿cierto?, para ofrecer nuestras ideas artísticas. Tu estilo, ¿cómo lo describirías tú? ¿Cómo tú mismo lo definirías? Como para que la gente tenga más o menos una idea. No, no queremos encasillarlo, ni tampoco que lo compares con el. No. Sí, no, no, No es una pregunta intelectual, es más bien es una pregunta de poder decirle, va por ahí. es de mucha reflexión. Ya. Es de mucha reflexión. De hecho, trata de explorar al ser humano.
trata de explorar muy bien, trata de explorarse al ser humano y alejarse un poco de su entorno para hacerlo más intimista, quizá algo existencialista, pero es difícil para mí ser autorreferente y catalogarme a mí mismo, o sea, sí. Trato de ser bastante objetivo. Ya. Y esto, bueno, ¿de dónde parte? ¿A partir de qué? ¿De la observación? ¿A partir de tus propias experiencias? Sí, o sea, a ver, no, me atrevería a decir que muy poco de experiencias de vida. Considero que dentro de las condiciones normales o las inflexiones normales de la vida, ¿cierto? Tener un hijo, el matrimonio, ¿cierto? La muerte de algún cercano, que son como puntos de inflexión que te marca la vida, pero yo encuentro que mi vida ha sido bastante plena y quizás plana. Ya no creo decir que he tenido trauma o he tenido algún grado de muchos puntos de inflexión en esta vida, a excepción, como te decía, de los normales. Pero sí, yo creo que me ayudó bastante todo lo que yo he leído. Me gusta mucho aprender de lo que yo leo. Entonces, dentro de ahí, uno empieza a crear. Ya, perfecto. Usted a lo mejor no conocía a Fernando Vázquez, lo más probable, porque Fernando estaba ahí escondido en el closet, como que no quería. No, vamos a hablar de eso, Fernando, ¿no? Como que no estaba en tu ánimo a lo mejor difundir mucho este asunto. Pero la idea justamente ahora es que usted lo conozca y pueda aquí, Librería Cervantes, porque ya está su libro acá, vamos a hablar de su libro también. Conozca su obra, su trabajo y lo disfrute, porque verdaderamente es un gran escritor. Antes de irnos a comerciales, ya me están avisando que nos tenemos que ir. Las temáticas de tus cuentos, ¿de qué tratan? En la gran mayoría, mucha tristeza, yeah. mucho grado de ensimismamiento, de como te digo, explorar al ser humano dentro de sus sentimientos más densos que uno puede analizar, ¿cierto? Por ahí un par de cuentos, pero un poco en los niños, ¿cierto? En cómo ven la vida los niños, pero yo creo que la experiencia humana es lo que marca ahí los libros, los cuentos. Ya, perfecto. Vamos a conversar entonces, perfecto. Fernando, de vuelta, tenemos mucho más que conversar con él, así que no se vaya, volvemos de inmediato aquí en Creadores. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 8781-2952. Dictintas nace por la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, recolectando cartridge y toners vacíos para su posterior reutilización. En Dictintas encontrarás tintas, toners, cintas para impresoras y fotocopiadoras, recargas, productos originales y alternativos. En todas las marcas: Epson, Canon, Lexmark, HP, Xerox, Brother, Oki, Samsung y por supuesto a los mejores precios. Encuéntranos en Rancagua, en Astorga 409, local B, y en Viña del Mar, en Viana 637, local 145, Paseo Caucillo. Atención, grabe este número, 800-646-647. Y ahora anote, Citelux, nuevo número del servicio de mantenimiento de luminarias de Rancagua. Línea gratuita con atención las 24 horas del día. Otro servicio implementado por la ilustre Municipalidad de Rancagua. Rancagua, mejor ciudad.
Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. Ya estamos de vuelta, yo seguí aquí conversando con Fernando Barquín. En realidad estas cosas del escribir no dan para mucho y hay temas muy interesantes que se pueden tratar y de hecho lo vamos a hacer. Fernando, sin embargo, la idea es ahora poder hablar de esto de cómo logras tú conjugar tu profesión con el escribir, porque muchos dicen que la ingeniería, la matemática, con la escritura no tiene por dónde estar asociado. Pero eso yo creo que es un mito, ¿no? Bueno, cuando yo estaba estudiando en la universidad, en algún momento dentro de este ingreso al mundo literario, ¿cierto? Me generó una controversia, debo reconocerlo. ¿Qué edad tenía? Estamos hablando de 20 años. Ya. O sea, de si seguir con la ingeniería o realmente dedicarme al tema literario, que tú sabes que es bastante vilipendiado aquí en acá. No, pero independiente de eso, después ya con un poco con la madurez de los años y lo esto, yo me convencí de que uno puede llevar actividades paralelas, que a lo mejor no tienen nada que ver en teoría, pero uno puede llevar esas condiciones paralelas. Y después empecé a buscar el sentido, ¿cierto?, de mi propio destino, de estudiar ingeniería y tener esta beta literaria. Y descubrí que la ingeniería también puede ser una ciencia, es una ciencia exacta, pero también de mucha inexactitud. Y conceptos como infinito se repiten en lo que uno escribe normalmente, o lo que uno lee como conceptos filosóficos. El concepto del cero, la nada. O sea, son como, a lo mejor con algunos adornos, uno puede entender el concepto matemático como algo literario, como algo artístico. Un ejemplo, en la del colegio te enseñan que 2 más 2 es 4, ¿cierto? Yeah. En la universidad, al estudiar ingeniería, te enseñan que A más B es igual a C. Entonces, es un gran paso, ¿no? Es el concepto de abstracción. Y lo que nosotros escribimos es lo abstracto, es lo que nosotros entendemos como realidad. Entonces, ahí es donde uno enclava en realidad la ciencia exacta, como deben ser la ingeniería. Y en mi trabajo como ingeniero, más que nada se radica en los tiempos modernos, ¿cierto? Que no hay tiempo, digamos, como para conversar este tipo de cosas con mis propios, con colegas, ¿cierto? O con personas, que eso es parte de del día a día. Ya, eso sí, eso como que te dificulta un poco los horarios también. Ya. Los horarios. Pero hay que buscarse los horarios, hay que buscarse el tiempo. Hay que buscar el tiempo. Y otro tipo de gente de ambiente que a lo mejor sí, con el cual sí puedas hablar este tipo de cosas, yo creo. Y ahora voy a preguntarte directamente, ¿por qué, siendo tantos años que llevas trabajando, escribiendo, ¿por qué te decides ahora publicar por primera vez después de tanto tiempo y por qué también no habías querido difundir mucho lo que era tu obra? Porque siempre quise hacerlo bien. Ya. Que ahí está la ingeniería de por medio, ¿no? Ahí está la ingeniería de por medio. Sí, ahí está la ingeniería, claro, ahí está la programación. El ingeniero programando el cuento. No, quise hacerlo bien. O sea, tengo mucho material, tengo hartas ideas, tengo mucho proceso creativo a seguido, pero quería hacerlo bien. Y creo que el primer producto, que es este libro, creo que ha salido y ha salido satisfecho. Y además también te agradezco también el apoyo logístico que tú me hiciste, digamos. Yo tuve el placer de tener que revisar el libro como la parte del servicio de revisión de texto y la verdad es que quedé gratamente sorprendido. De hecho, va a participar en la colección también de los autores de la región de O'Higgins, así que también lo vamos a estar avisando.
y la idea es que ojalá también se puedan seguir haciendo cosas juntos, tú puedas a lo mejor seguir teniendo contacto con los escritores y todo, y a mí me parece fantástico. Y me parece también, por eso te preguntaba, porque de repente uno bueno, no cree que ha conocido todos los escritores, pero de repente aparece y nadie supo, nadie sabe, y la verdad es que se nota que no son escritores que recién comienzan, sino que tienen una trayectoria, que tienen un conocimiento. Entonces por eso de repente queda la inquietud de saber por qué pasó entre medio, por qué no se sabía antes de. No, partir bien, todas las personas que hacen algo artístico, a veces, no sé si es una crítica constructiva, pero tenemos a lo mejor un ego un poco elevado con lo que hacemos. ¿Ya? Si no nos creemos nosotros, ¿quién va a creer por nosotros? Claro. Pero sí, siempre mantener los pies sobre la tierra. O sea, quiero esto iniciarlo bien, quiero continuar haciéndolo bien, ¿cierto? En algunos proyectos, algunas cosas que estoy trabajando nuevamente, pero este es el primer paso. Y tal como lo escribí en el libro, como una nota de una canción, ¿cierto? Es correr no siempre te hace avanzar. Y es como el lema de este primer libro. Fantástico. ¿Qué tratas de decir o proponer a través de tu obra, Fernando? Primero que entretenga. Primero que entretenga dentro de... Que el lector no se canse, que dentro de la línea intimista, cuando uno escribe, ¿cierto?, de las pasiones humanas, de lo que siente el hombre en sí, a veces raya un poco en lo solitario. Raya es un límite muy difícil entre la entretención, que debe ser un libro, que eso no podemos dejarlo de lado, ¿cierto?, como a su vez también lo que tienes que dejar y el mensaje. Entonces a veces se enfoca mucho en el mensaje y no en la correlación de ideas que deben venir de estos escritos. Primero, entretener. Segundo, reflexionar. Que se reflexione a través de que el mismo cuento sea un proceso de reflexión para el mismo lector. Que si bien es cierto, son historias a veces macabras, que van dentro de la locura, como realmente conversamos, pero también hay otras que son bastante amenas, que exploran, como el de unos niños chicos, sí, ¿cierto? Sí, sí. Que exploran a veces el conocimiento o la primera acercamiento a la sexualidad, que son temas humanos, sí. La vida en sí. Pero, ¿por qué te gusta el límite entre el extremo? Porque está como ahí, está como entre lo que es racional, entre comillas, ¿no? Pero ya estábamos hablando antes de cámara, o sea, de esto de que la gente de repente también, porque tiene que ver mucho con el autocontrol, se nos escapa el control de nosotros mismos. Y a veces hay actitudes que hasta son ya normales. Pero... Mira, voy a hablar dentro del proceso creativo en sí. Yo creo que todo artista, no va a generalizar, sino que va a hablar de mí. Yo creo que escribo sobre la incertidumbre. ¿Ya? O sea, no sobre la certeza. ¿Ya? O sea, al sentirnos hombres seguros, ¿cierto? No, creo que no evolucionamos. Nuestras ideas están preconcebidas, tienen esos límites y de ahí nos seguimos. La incertidumbre es lo que te lleva. Entonces, esa línea difusa, ¿cierto? Que se traduce entre la cordura y la locura, ¿cierto? Ese roce entre esas dos te genera esa línea y eso te permite a ti escribir. Fantástico. Y creo que toda idea creativa es así. Ya. La percepción de la realidad, ¿cierto?, que uno tiene, a veces escapa de la realidad pura que se supone que es. ¿Ya? Sí. Esa es la fuente, yo creo, esa incertidumbre de escribir. Ya. Escribir y todo concepto artístico. Perfecto. Nos vamos a comerciales, Fernando. Ya me avisaron dos veces que tengo que irme, así que nos vamos a comerciales. Pero nos queda todavía hablar de notas juntas, de varias cosas más, así que no se vaya. Volvemos en Creadores. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 8781-2952.
Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. Atención, grabe este número, 800-646-647. Y ahora anote, Citelux, nuevo número del servicio de mantenimiento de luminarias de Rancagua. Línea gratuita con atención las 24 horas del día. Otro servicio implementado por la ilustre Municipalidad de Rancagua. Rancagua, mejor ciudad. Dictintas nace por la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, recolectando cartridge y toners vacíos para su posterior reutilización. En Dictintas encontrarás tintas, toners, cintas para impresoras y fotocopiadoras, recargas, productos originales y alternativos. En todas las marcas: Epson, Canon, Lexmark, HP, Xerox, Brother, Oki, Samsung y por supuesto a los mejores precios. Encuéntranos en Rancagua, en Astorga 409, local B, y en Viña del Mar, en Viana 637, local 145, Paseo Caucillo. Estamos de vuelta, estamos con Fernando Vázquez, escritor, estamos conversando de su obra, su trabajo literario, y justamente ahora lo había dejado yo invitado para que habláramos de Nota Adjunta, tu primer libro publicado, cuántos cuentos, de qué tratan, un poco ya adelantarnos un poco las temáticas o los cuentos en sí. Al momento, cuando empecé a escribir y armar todos los cuentos, me di cuenta de que muchos tenían una hilación que es, o algo en común, que eran del género epistolar. Cartas. Entonces, quise Nota Adjunta, que eran, según mi apreciación, unos cuentos, por mi parte, bastante logrados, que ya no podía corregirlos más ya. Quise juntarlos todos y hacer este libro. O sea, de partida, esa es la temática un poco de los cuentos, el género epistolar. A mí me sorprendió mucho cómo a partir de este género podías describir y plantear la situación sin ningún problema. Eso pareciera que fueran cartas. Exactamente. Porque dibuja todo el entorno, describe todo de manera fantástica y a través de a veces de cartas de ida y vuelta, ¿no? Pero queda toda la situación graficada, es muy interesante. Va armando la historia. Sí. El género epistolar es bastante, bastante agradable de trabajar. A veces está un poquito acotado, ¿cierto? No tienes muchas aristas como para explorarlo, pero yo creo que con tiempo, y además los métodos modernos, o sea, en este momento ahora ya no hay cartas, sino que son email, correo electrónico. O sea, ha evolucionado un poco, pero sigue manteniendo la misma estructura. O también como son hay novelas célebres, cuentos célebres que son solamente diálogos, ¿cierto? Que esto también ahora está reflejado como los chats. O sea, pero todo mantiene la misma, su propia génesis. ¿Qué cuentos te gustaría destacar como para que nos contaras algo, nos adelantaras un poco de alguno? Dos cartas al señor Mardones. Ese es como mi cuento que más me motiva y es uno de los primeros que escribí. Ya. ¿Por qué? ¿De qué trata? Contémosle a la gente qué. Es un cuento que son dos cartas, en las cuales es muy macabro, ¿cierto? Y en la cual, mientras uno está leyendo la carta, se va desarrollando una escena, ¿cierto?, en la cual termina de forma trágica para uno de los protagonistas. Entonces, por eso me gusta ese grado como de mucha ironía. Y en cierto modo la carta es como una distracción para uno de los protagonistas. Entonces, me gusta ese grado de... Estoy tratando cómo preguntarte sin contar la historia y sin que usted sepa el final. Pero, claro, son dos cartas porque hay una primera carta que, dependiendo de cuál es la respuesta, es si se entrega o no se entrega,
O no sé si habría una tercera carta ahí, en caso de que... No, pero... Claro, o sea, ya con solo decir que ese cuento ya lleva la muerte del protagonista, ya estamos diciendo la, estamos diciendo el fin, pero lo invito a leer. Es muy cortito, es lo que dice un cuento, ¿cierto? Que es una historia y con un final un poco sorpresivo, pero yo creo que da para un buen análisis. ¿Algún otro que te gustaría hablar? Notas juntas. Ya. Que es el título del libro. Sí. Y si bien es cierto, no es un título muy... No es un cuento muy ágil, ¿cierto? Que es un anciano, ¿cierto? Que el que escribe, pero explora un poco sobre una infidelidad pasada, ¿cierto? Y que recién después de la muerte de su esposa, que pasó hace 20 años atrás, recién conoce. Entonces, bajo ese contexto, ¿vale la pena condenar a tu esposa por esa infidelidad? ¿Vale la pena pegarte unas puñaladas, digamos, por ese hecho que pasó hace 20, 30 años, ya cuando la protagonista está muerta? Eso es me gusta un poco esa, mira, ¿eh? esa historia. Muy bien, muy simpático. Fernando, ya nos están echando ya, pero antes que nos echen, ¿en qué estás ahora? ¿Qué se viene luego? Mira, yo estoy en este momento, bueno, aparte del proyecto que estamos trabajando juntos, ¿cierto? De otro libro de cuentos, ¿ya? Que sigue en otra dinámica, que después lo comentaremos. Estoy trabajando en este momento en mi primera novela, ¿cierto? Y también en un volumen de cuentos, que en los cuales son algunas de las ideas que tengo ideas de antes. También estoy trabajando en eso. Ya, fantástico. ¿Lanzamiento de Notas Juntos? ¿Tiene claridad de alguna cosa? ¿Lo vas a difundir? ¿Hay alguna idea? Como este es el primer paso, todavía estoy analizando qué voy a hacer con el libro. Por mientras estoy difundiéndolo en mi entorno cercano. Ya, ¿cómo logramos influir en Fernando para que esto se masifique lo más posible? Desde ya le reitero que usted puede encontrar Notas Juntas aquí en Librería Cervantes. Venga, adquiéralo porque de verdad lo va a disfrutar. Si alguien quisiera conocer más de tu trabajo, contactarse contigo, ¿dónde puede hacerlo? Esta es tu cámara, Fernando. Bueno, por los métodos modernos, ¿cierto? Lo más aceptado es por un vía email, ¿cierto? Por electrónico, que es nfvasquez@gmail.com. Ya. Que ese es mi correo. Ya. ¿Sí? Perfecto. Cualquier nota, cualquier cosa, idea, ahí uno puede entrar a dialogar. Interacción con el lector. Sí. Fantástico. Fernando, agradecerte que hayas estado con nosotros acá. Cualquier cosita, estamos al habla, y bueno, que sigas desarrollando tu obra, de verdad, a mí me dejó muy sorprendido y fantástico que te hayas animado a poder ya sacar la luz y que otra gente los pueda conocer. Gracias por la invitación, gracias a ti también por ser un catalizador también en toda esta propuesta literaria que uno está lanzando, ¿cierto? Y bueno, a ver si seguimos trabajando juntos y el tiempo dirá hasta dónde llegamos. Claro que sí. Ya pues, así nosotros nos despedimos entonces. Ya sabes, están apareciendo los mails, las direcciones donde podamos entrar con nosotros también, el canal de YouTube donde se puede ver gran parte de los programas, que casi todos los programas ya que hemos emitido hasta ahora, estos 247 programas de creadores. Y como siempre, nos vemos el próximo lunes a las 20:30 horas aquí en su canal Sexta Visión. Chao, que estén muy bien.